La tormenta tropical Iota ya causó estragos en la costa norte de Colombia. Así quedaron las calles de algunos barrios de la caribeña ciudad de Cartagena de Indias, a causa de las fuertes lluvias que además provocaron deslizamientos en las partes más altas. Debido a la emergencia, las autoridades tuvieron que decretar la calamidad pública. En las redes sociales, habitantes de todos los rincones de la ciudad compartieron imágenes de los efectos de la tormenta que se fortalece en el Mar Caribe. Los lugares más emblemáticos de la Meca del turismo colombiano quedaron gravemente afectados en medio de la lenta recuperación que la ciudad ha tenido tras el impacto económico de la pandemia de la COVID-19. Según el alcalde de Cartagena, William Dow, por las fuertes lluvias que se han prolongado por más de 24 horas, hasta el 70% de la ciudad está inundada e incluso en algunas zonas han ocurrido derrumbes que tienen en vilo a los habitantes de varios barrios. La tormenta tropical Iota continúa este sábado su desplazamiento hacia Centroamérica, una región que no se recupera todavía del impacto de ETA y que el lunes puede estar sufriendo los estragos de una Iota convertida en un huracán durante el fin de semana. La actual temporada de lluvias ha afectado además el municipio de Dabeiba en el departamento colombiano de Antioquia, donde murieron 3 personas y 16 más están desaparecidas por los deslizamientos que han provocado. Otra de las regiones afectadas por esta situación es el selvático departamento de Chocó, fronterizo con Panamá, donde hay inundaciones de al menos una decena de municipios.